Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo una demo interesante de un juego que se llama The Falconeer, un juego que será estrenado el 10 de noviembre de este año, un juego desarrollado por Thomas Sala y editado por Wired Productions. Es un juego indie de rol, incluso acá nos dice Steam. The Falconeer es un juego de combate aéreo y mundo abierto con batallas aéreas frenéticas y exploración en el mundo de Great Ursi. Más o menos eso es lo que nos dice, entonces vamos a probarlo. Cuando llegamos a este lugar por primera vez, los jinetes de Halcón eran mensajeros y guardianes. Llevaban recuerdos y espíritus al más allá. Ahora eso no es más que historia. Sus recuerdos, sus vidas se perdieron en la batalla. Pero puedes aprender de ellos. Sus recuerdos surcan el cielo y vuelan al ras del mar. Veamos qué historias perduran en estos fragmentos quebrados. Imperial Peak is the imperial seat. Cima Imperial es la sede del Imperio, un lugar más alto que uno puede alcanzar en el Imperio. Encumbrada sobre Puerto Imperial y Ursi, sus habitantes no llegan a ver la penuria de los de abajo. Solo quienes sirven a la Emperatriz pueden asomarse en sus balcones o pisar sus suelos de mármol. Ok, entonces asumo que le debemos dar. Ok, debemos escoger un tipo de alférez. Tipo de, sí, de jinete, ¿no? Está Willems, Velan, Salmon. Este me gusta, el del parche. Vamos a escoger a ese. Ay, perdón. Creo que el pájaro, si no lo puedo. Ah, lo puedo escoger como hombre o mujer. Listo, pues dejémoslo como hombre. Estos son como los tipos de habilidades que tiene. Being accepted for training by the Warbird forces of the Imperium is a great honor. Okay, a chance for your house to rise in standing. Your apt ascend now, Falconeer. Así que vamos a darle ascender. Atención aspirantes, vuestra emperatriz os necesita. Entre los incidentes que han tenido lugar al este de Dunkle y la amenaza de los filibusteros, nos encontramos en una situación desesperada. Si tenéis éxito, formaréis parte de una nueva guarnición en la cima imperial. Muchos fracasaréis en estas pruebas, solo los mejores pueden llegar a servir en este puesto. Hoy empezaremos con unas sencillas pruebas de destreza para cada uno de vosotros. En primer lugar, efectuaréis unas cuantas maniobras básicas. En segundo lugar, eliminaréis un número determinado de globos de barrera. Es vital que mantengáis a vuestros pájaros lejos de los globos. Son peligrosos. En tercer lugar, intentaremos realizar una pasada de recarga a través de una tormenta. Esto no es ningún juego. Se trata de rayos de verdad. Si tardáis demasiado, vuestros paquetes de munición se sobrecargarán. Para la última prueba, hemos reunido unas cuantas barcazas viejas para fijar y bombardear. Por vuestra propia seguridad, las armas deben estar bloqueadas, a no ser que se os diga lo contrario. ¿Entendido? La Emperatriz tiene una cita en su nave insignia fulminante en estos momentos, así que nada de alejarse o desviarse del plan de vuelo. Habrá repercusiones para el que lo haga. Buena suerte. Ok, es como un tutorial. Wow. El lanzamiento en picado hace que tu pájaro gane velocidad y generar energía para maniobras. Habla muy rápido. Tu pájaro está cargado de energía para acelerones y giros. Enséñame un buen acelerón. Botón superior izquierdo. Es este, ¿cierto? ¿O no? Da un acelerón con la energía conseguida para lanzarte en picado. Ahora dame unos giros evasivos. Para ello acelera mientras giras. ¿Acelero? ¿Y giro? Ok, necesito recargar energía y ahí sí. Ok, ahora sí. Dice que haz giro al acelerar en una curva. Ok, vamos a tomar una curva. Ah, qué súper. Ahora quiero que hagas un reconocimiento de Puerto Imperial para tener su ubicación. Ok, dice que haga un reconocimiento de Puerto Imperial. Esta es la zona
como la cima imperial, pero debemos ir a Puerto Imperial. A ver, ¿dónde queda Puerto Imperial? Ahí como que el mapa nos dice algo. Se me desmontó este pajarraco. Ok, ok, estoy en una zona como de electricidad. Parece que tengo que buscar otro camino. A ver, los gráficos del juego no son los super gráficos, pero están tan bien cuidados y tan bien hechos que están de verdad muy, muy, muy bonitos. Ok, tenemos que tener cuidado con los globos. Dice que haga un reconocimiento a Puerto Imperial. Ok, ya, pues aquí ya estoy. Creo que aquí es. ¡Uy, uy, uy! Que me estrelló. Ya estoy en Puerto Imperial. Descubre Puerto Imperial. Bien, avanza al siguiente punto de ruta y acaba con los globos de barrera. Ok, ahí lo bueno es que tengo un mapa. Creo que el mapa lo está tapando mi cámara. Pero tengo un mapa que me indica hacia dónde voy. Y pues obviamente eso me facilita un poco las cosas. Está bellísimo el juego, de verdad. Está increíble. Ahora, ¿qué dice? Las armas están listas, ten cuidado, es munición real y esos globos son caros. Ok, ¿qué debo? Destruye todas las minas, o sea, estos globos. ¿Pero con qué? ¿Con qué las destruyo? ¿O las disparo o lo que sea? Ah, ya, ya, ya encontré el botón. Ya encontré el botón, no se preocupen. Dios, cuidado, me enredo con los globos. Miércoles. Destruye todas las minas, pero no enredándote en ellas. Caray. A ver, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo enfocar un objetivo? ¿Cómo puedo enfocar algo como objetivo para poder dispararle? Porque es que realmente así está muy difícil. Mi control es muy sensible. ¡No, no, no! Voy a estrellar otra vez, a ver. Debe haber una forma para enfocar o poner objetivo sobre algo. No, yo no quiero sobre eso. Quiero poner el objetivo sobre otro elemento. ¡No! Estoy destruyendo las benditas minas, estrellándome yo sobre ellas. No, no, no. Aquí debe haber algo para poder disparar, porque o mi control, que bueno, claro está que es que este control no es la gran cosa. Para cambiar el objetivo. No, no. Por fin, el primero. Ahora, este. Ah, lo tuve ahí. Bien, 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 bien. Segundo. Ahora, tercero. ¡No! Este, ¿qué? What the? Lo bueno es que no se ha muerto mi pájaro. Sonó raro eso. Pero porque a ese sí lo tengo fijado como objetivo. Y a este no. Listo. Buen trabajo. Tu arma es una reliquia apreciada. Tendremos que recargarla con alguna tormenta cercana. Ok, parece que las armas dependen de las tormentas para recargarse. O sea, las habilidades. Entonces vamos, aceleremos y vámonos para la tormenta. Está muy chévere la navegación, pero como digo, siento que no sé cómo fijar los objetivos. Eso es lo que necesito saber. Uy, acá hay como un viento que lo echa uno para arriba. Entra en las nubes para atraer a los rayos. Si notas cualquier señal de sobrecarga, desciende al mar para enfriar. Ok. ¿Cómo sé cuál es la sobrecarga? Los frascos de munición en la espalda de tu pájaro brillan de lo llenos que están. En el siguiente punto de ruta practiquemos cómo fijar objetivos y concentrar fuego. Más adelante hay una... Ah, ya me van a enseñar ahorita así cómo fijar objetivos. Ok, listo, ahora sí. Con X. Con X fijo objetivos. Ah, mira. La barcaza tiene una torreta. Considérala un objetivo secundario. Bueno, fijo los objetivos con X, pero... ¿Cómo? No está mal, ahora abre fuego, destruye la torreta y nave, mantén la vista en el objetivo. Ah, ok, con B mantengo la vista en el objetivo. Ah, mira, mira qué bien. Ah, está genial esto.
Es complicado un poco la parte del vuelo adaptarse, pero es genial. ¿Qué? ¿Ahí no es donde debo disparar? ¡Qué bien! ¡Excelente! Hay otra barcaza ahí delante. Esta vez vamos a bombardearla. Ok, ¿con qué la bombardeo? ¿Esto se puede recoger? No. Me da como habilidades, me sobrecarga, creo. Bueno, vamos para la otra barcaza. A ver, el juego está muy bonito realmente. Y me impresiona la forma de juego, porque es un juego de combate, pero es de mundo abierto. O sea, el mapa, tú lo puedes recorrer como quieras. ¿Qué? Frenar y lanzamiento en picado, gatillo izquierdo. Este, ¿sí? Este es el tal gatillo izquierdo, el de lanzamiento en picado. Bueno, primero fijemos el objetivo. No, no, esperen, el lanzamiento en picado. What the... ¿Dónde está mi objetivo? ¡Ah! Me voy a estrellar contra el agua. Pero ¿cómo le lanzo una bomba? Recoge una mina del agua. Ah, tengo que recoger una mina. Que no sé dónde carajos está. Ah, ya, ya, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la... No, este es el objetivo. ¿Dónde está la mina? Ah, es esta, ¿sí? Ya, listo. Botón superior, dejar objeto. Botón superior derecho. No, esto no, con este no se deja. A ver, a ver. Me estoy estrellando, me estoy estrellando. Echemos vuelo para arriba. A tener una mejor visión, ahora sí. ¿Dónde está el barco? Estoy sobre él, ¿no? Ok, ok, vamos a darle la bomba. Ahí está. ¿Se la solté? ¿No se la solté? ¿Rebotó la maldita? No. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es una bomba que debemos dejarle a este man. ¡Esa era! Nada mal, volvamos al palacio. Listo. ¿Dónde es el palacio? Allá. Indico antes. Bueno, a ver, uno tiene que captarse muy bien estos controles, porque no son tampoco así la cosa súper fácil. O no sé si es mi control, pero realmente, pues, en cuanto a las cosas que ofrece el juego, está muy chévere. La forma, los efectos, uno puede ver hacia atrás, fijar objetivos. Atención a esos pájaros de guerra que hay cerca de la nave insignia imperial, parecen piratas. Armas listas, fuerza letal autorizada, ok. Vamos a enfrentarnos con nuestros primeros pájaros. Suena raro. Uy, uy, ya me están disparando los malditos. Descubierto imperio fulminante. ¿Qué es eso? Dios mío. Dios mío, no. Me está matando. Uy, uy, uy. Venga, venga. Parad, amigo mío. ¿Dónde están? Primero que todo necesito fijar un objetivo. Salir rápido y mostrar vuestra valía contra... A ver, allá hay uno. Listo. Pero... ¿Por qué no se fija mi mira? Ah, sí, sí se está fijando, sí está disparando. Ese es el malo. Ese es el maldito malo. Tengo una nave especial. Bueno, espacial. Uy, 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 uy. Está un poquito difícil los controles en esa parte, pero ya, le di, le di, le di. A ver, a ver. Ya, listo. Otro objetivo este. Wow, está muy chévere la parte del combate aéreo. Es complicado, pero es genial, es genial, es genial, es genial. Ahí está, pero no le puedo disparar a este maldito. Ahora sí. Shoot down this flying board, Corrad.
¡No! ¡Imperial flagship! ¡No! ¡No! La nave emperatriz, malditos traidores. Perdí, ¿cierto? Death is meaningless for us all. La muerte es insignificante. Ah, no, capítulo completado. De eso debía pasar. Para nosotros, ahora podemos renacer en las profundidades de los recuerdos que guardamos como fragmentos de nuestro yo fracturado. Pero tenemos por el otro, aquel que continúa atado a nosotros. Debes convertirte en el otro, revivir las vidas. No entendí. Para llegar hasta la verdad, el primer paso es desearlo de tu corazón. Un corazón ambicioso desencadenará un sinfín de nuevas posibilidades con cada latido. Ok, a ver. Creo que el juego, esta demo nos permite jugar como 6 capítulos de la historia. Sí, el capítulo 1 que se llama Dunkle. Entonces no sé hasta que cuántos capítulos dejará jugar de la historia. Dunkle ha survived longer than many other settlements along the fringes of Imperial control and boasts its own small mining concession along the Maw. Desconozco cuán de largo sea, pero vamos a jugar el capítulo 1. Ya jugamos el prólogo, vamos a jugar el capítulo 1 y si esto es un poco más largo, lo dejamos hasta ahí para que la demo no se extienda demasiado. ¿Listo? Ahora puedes escoger a otro. Ok, qué súper. Ok, vamos a escoger a otro. Puede ser este de gafitas. Y este sí tiene otro tipo de habilidades. Ah, ya le puedo cambiar las habilidades. Voy a escogerlo soldado. A ver. En el Ursi gobiernan las casas imperiales. La orden de Mansell investiga, mantiene y controla la tecnología. Y la gente de a pie se encarga del trabajo común. Pescan en el Ursi, comercian entre asentamientos y básicamente sufren el delicado equilibrio de poder entre el imperio y la orden de Mansell. Muy poca gente es tan consciente de ello como la gente de Dunkle. Una mota en el Ursi y poco más que un destello en los conflictos titánicos de las grandes casas. Esta área de Ursi está plagada de piratas y criminales que encuentran aquí un hogar lo suficientemente alejado de la ley imperial como para hacer lo que les plazca. To do as they please. Okay, so un civil hablando, sí. Any grain hall must get familiar with our no, esperen, ¿esto qué es? Cada uno me está hablando algo. Disposición de terreno. Los principiantes deben familiarizarse con nuestros terrenos y vecinos. Empieza con una patrulla larga. Aclimátate a la zona y haz frente a cualquier amenaza que encuentres. Okay, el juego es de mundo abierto. Por tanto, al parecer, podemos escoger qué misiones hacer. De las personas que aquí están, miren, por ejemplo acá nos dice iniciar misión. Nos están ofreciendo, siempre hay trabajo en Dunkle, como todos los lugares de Ursi. Por ejemplo acá nos dan una misión o una opción que se, como logro, que se llama busca minas, que asumo que es destruir minas, obviamente. Esta es otra que se llama comerciante. Ah, es para comprar cosas que podemos mejorar, pero ¿cómo sé cuántas moneditas tengo? Ah, aquí están al lado, 399. Ok, es como una ciudad donde uno puede encontrar todo, ¿no? Tienda, misiones. Acá hay otra misión. Bueno, ok. Creo que la misión entonces que vamos a probar será esta. Que es la única que nos dan. Que además nos da 300 de fragmentos. Y ya. Entonces vamos a hacer esa misión. No hay duda, Dunkle está en las últimas. Nuestros terrenos y naves mercantes llevan años sufriendo ataques de los piratas. Las casas libres rivales han ido cayendo. Lo que ves es todo lo que queda de Dunkle, así que intentemos mantener a salvo lo que queda. En estos fuertes imperiales llevan décadas faltando hombres y armas. Dejémonos ver por aquí para recordarle al imperio que todavía somos una casa libre. Salad Mount, una de las explotaciones mineras de sal. Salad Tree, más grande de Ursi. Hará bien que vean nuestras patrullas para que recuerden que Dunkle aún no está acabado. El Comles de esta frontera entre las tierras salvajes del norte y el este, piratas indeseables de toda clase deambulan estos cielos. Ten cuidado. El sufrimiento de la Orden de Mansell hace de Maudoin nuestro único asentamiento rentable. Es el alma de Dunkle y todo tesoro que saquear para piratas y otras casas. Ok, es un periodo grandísimo.
Cruceta izquierda, atacante, acompañante, atacar objetivo. Con la cruceta izquierda. A este, ¿sí? A este tipo le puedo ordenar a quien atacar, ¿sí? Con la cruceta, la que tengo en este momento aquí. Ok, no sabía que eso se podía hacer. Pero bueno, vamos allá, a donde nos pidieron que fuéramos. ¡Uy! Que se va para el agua. Allá está. Ahí está el objetivo. ¡Es un pirate raid! ¡Come on, let's assist! Voy. ¿Dónde está? ¡Uy! ¡Qué me estrello! Allá está. Wow, es como juegos de esos de naves, como si mira, ahí está. Uy, acá sí ya me están agotando la vida. Qué diferencia con el nivel de práctica de hace un momento. La diferencia es, o sea, es como, por ejemplo, los juegos de... Este es mi compañero. Ah, aquí ya vi al malo. Ahí está. Ay, qué pucha, es que todavía no me acostumbro a los controles. Van a matarlos a todos y yo no he hecho nada. Creo que ya, todos los enemigos. O sea, que yo puedo ir con un acompañante, que es ese otro pajarraco que va por acá arriba. ¿Dónde está el hijo de madre? Está por acá atrás mío. Ese que va allá. Y él me puede colaborar. Ah, bueno, decía que era como los juegos estos, por ejemplo, tipo Star Wars, que uno también maneja navecitas y todo. Pero lo chévere es que como es con pájaros. Y lo que idearon fue todo un mundo en donde el mar es como lo que más hay. Bueno, pues también en la tierra hay más mar que tierra, pero aquí literalmente abunda el mar y la tierra es poca. Entonces, a falta de... se pueden usar barcos, pero a falta también de barcos, se desarrollaron pues estos viajes en halcón. He descubierto un nuevo lugar. Salamut, qué maravilla. Ha vuelto la familia Salamut, pura, pudiente y competitiva. Su avaricia se huele desde aquí. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Ahora me tengo que devolver? Ah, sí. Era solo hacer como un reconocimiento de la zona. Vamos entonces de nuevo hacia donde debemos ir. Lo interesante es que el mapa, el cual ustedes no ven, tiene pues unas señalizaciones muy buenas, muy adecuadas. Y como que aunque el juego es de mundo abierto, intenta ser también un poquito lineal para que uno no se pierda, por lo menos en la parte de las misiones. Pero lo interesante del juego es que tú puedes explorar las cosas que veas, que te den curiosidad en el mapa, y ir y descubrir. Y de por sí encontrar cosas es también parte del juego. O sea, se dan logros por encontrar objetos, ciudades perdidas, recoger elementos que estén, no sé si en el agua, en el cielo. Entonces eso es como lo interesante del juego. O sea, si yo quisiera desviarme lo hago, pero en este momento me está señalando que voy por esta dirección hacia donde voy, que no veo que haya tierra como tal, no sé, hay algo como que en el agua. Espere, cuidado. Seguimiento objetivo, ¿a quién? A ver. Vamos a dispararle a este. What the fuck? A este. ¡Párele! ¡No, tonta! ¡Me están disparando! ¡A mí! ¿Qué pasó ahí? Ahí le disparé, ahí lo toqué. Guau, está genial. Bueno, otro. Uy, no le está dando. Es un poco la parte de fijar, es un poco complicada, de verdad. Que obviamente, si uno tiene un buen movimiento del pajarraco este. I can smell your fear, you fool. Oh, just die. O sea, si uno tiene un movimiento, este pajarraco se descacha en todo. Ay,
Shut up, boys. Ahí está, ahí está. Ahí ya le estoy disparando, ¿o no? Uy, me está disparando el anillo. Es que tengo que centrar tanto la mira como... ¡What! Que me volví loco. Está genial esto, de verdad. No soy de este tipo de juegos, pero esto está genial, de verdad. Está muy bonito. No sé cuántos años trabajarían en este juego, pero realmente lo que ofrece es una experiencia muy bonita, muy interesante, digna de explorar. Siento que hay que mejorar los controles. No les estoy cogiendo muy bien el tiro. Como pueden ver, estoy disparando como si mi pajarraco estuviera visto. ¡Wow! Y me cayó otra vez contra el agua. El problema es que mi vida ya está en rojo. No sé si al caer sobre el agua me pueden acabar con la vida. ¡Por fin! Dice, adelante, nuevo objetivo. Ok. Y el problema es que creo que mis armas se agotaron. Pero vamos. Vamos adelante. Lo bueno es que después de las batallas él recupera vida lentamente. Es lo que me doy cuenta. Así que al menos uno llega recargado para poder atacar al siguiente objetivo. Bueno, aceleremos un poquito. Ah, ya, y se le gastó este de acelerar. Pero es tan chévere manejar. Es que por lo general los juegos donde hay elementos de vuelo siempre suelen ser un poco complejos, por el mismo hecho de colocar todos los posibles controles que tendría una nave espacial, un halcón en este caso. Siempre tiende a ser complejo. De por sí los juegos de naves no son de los que suelo jugar, pero este jueguito me ha traído mucho. Además, pues porque toma así de una demona. Parece despejado, volvamos a Dunkle. Ok, hicimos ya el reporte. Preplay, descubrí este nuevo lugar que se llama Maduin, pero en verdad no tenía que hacer nada ahí. Era solo hacer un reconocimiento. Entonces creo que ya vamos a completar la misión. Creo que ya... Ah, sí, dice, misión completa, regresa. Entonces creo que vamos a dejar hasta llegar y completar la misión y que nos den el dinero. A ver si pronto, pues, qué nos ofrece, si podemos mejorar el halcón o qué exactamente. Pero de verdad que está genial el juego. Bueno, veo que cuando muevo el pájaro, que suena raro, una mosca. Cuando muevo el pájaro así, lo impulso, como si aletear. Maldita mosca. Como si aletear. ¿Qué es lo que hay acá volando? Aleteara, entonces rápido toma a más velocidad. La barrita azul se llena rápido. Ok, listo, llegamos. ¿A dónde es que debemos regresar como tal? Aquí. 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 What? ¿Cómo puedo? Estoy contigo, márcame el objetivo. Aquí quiero llegar, pero ¿cómo? A ver, ¿cómo entrego la misión? ¿Es aquí? A ver, algo me está como dando una señal, ese vientito. A ver, ¿cómo entrego la bendita misión? Posarse, dice, posarse en Dunkle. ¿Y cómo hago eso? A ver, ¿cómo me poso en Dunkle? A ver, por favor, explicadme. ¿Cómo me poso? Los imperiales han aumentado sus patrullas entre... Bueno, Capitán Roche, parece que tiene cosas que hacer. Vuelve cuando puedas hacer más encargos. Pero es que tengo que entregar una bendita misión. Mantenerá. Ok. Es pues que porque me salió en inglés eso si todo el bendito está en español. O sea, tengo de darle a... Ya, eso era. Buen trabajo, tu ayuda ha sido vital para librarnos de esa basura pirata. Destruye los objetivos voladores, destruye los objetivos fijos y 0,08% de precisión. Aún así me dieron una puntuación alta, 71 sobre 100. Ok, ahí adquirí las moneditas y ya.
Ahora asumo que me darán otra misión, que creo que era esta. Ah, no, dice requisitos no cumplidos. Ya ahora me dan otra misión. Este tipo es el que nos va a dar todas las misiones. Ok, pero creo que vamos a dejar hasta aquí el juego. Lo único que quiero probar es la parte de compra. ¿Cómo funciona? No tengo muchos artículos, pero mira, a ver. No, espere, a ver. Ah, ok, así es como lo puedo ver, por ejemplo. Fusiles Magnetar son una variable del gran impacto de los lanzarrayos. Sacrifican la cadencia de fuego por un daño mayor. Ok. Pero me vale 700. Ah, me alcanza. Es de una estrella y dice que me puede reemplazar el arma existente. Este es un lanzarrayos, aunque dice que está dañado. El arma noble de los jinetes de halcón durante siglos. Lanza rayos a gran velocidad y con una cadencia alta. Sangre de tibón. La sangre de tibón estimula las glándulas suprarrenales para activar la respuesta al miedo permanente y mejorar así la agilidad de tu pájaro de guerra. Ah, ok, interesante. Si yo se la doy, él aumenta permanentemente la agilidad, ¿cierto? Sí, es permanentemente, o sea, no es temporal. Y eso me parece genial. Aparte, veo que el juego permite que uno suba de nivel. Por ejemplo, ahí dice soldado y tengo como una barrita llena hasta cierto punto. Asumo que eso es para subir de nivel, porque estoy en nivel 1. Monumento, este canto aumentará la distancia a la que recoges fragmentos. ¿Y qué más nos dan? Frasco de rayos, munición estándar. Ok. A ver, por ejemplo, vamos a usar el fusil Magnetar, aunque dice que está dañado. Ah, no, o sea, dañado en verdad no es que necesariamente esté dañado, sino que es de baja calidad, por eso tiene una estrella. Pero yo ya tengo un arma, dice que incluso la tengo equipada en este momento. El fusil creo que me mejora el daño, porque si cambio a la lanzarrayos tenía más bajito. Pero bueno, muchas gracias amigos por haberme acompañado. Esto fue The Falconer, un juego de disparos de mundo abierto, en donde manejamos halcones, así que es un juego donde vamos a estar todo el tiempo manejando un elemento volador. La historia está un poquito atractiva, aunque confusa. Como vuelvo a decir, los controles los sentí un poco para mí complejos. No sé si es por mi experiencia en este tipo de juegos o porque realmente lo están. Si ustedes lo jugaron, déjenme en los comentarios cómo les fue con la parte de los controles. Y bueno, recuerden, este juego sale el 10 de noviembre de este año para que lo puedan disfrutar. Creo que sale para PC y para Xbox, pero no estoy tan seguro. Lo que sí es que PC sí sale. Y bueno, muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado este video. Y bueno, nos vemos en la próxima. Bye bye.